oportunidad de tener contacto con mi niño, un niño. Hoy cumple 20 años. Fue un proceso muy difícil. ¿Se siente acompañada por el abogado de la defensa, Sí, por el estoy muy tribunal? agradecida con mi ¿La han atendido abogado. bien aquí? Sí. Yo en particular he tenido buena atención, no me puedo quejar. Simplemente lo que quiero es que se tome justicia y que se tenga en cuenta el comportamiento de la persona y del sentimiento como tal de lo que sienta cada niño, porque son en la realidad son, yo estoy segura que la mayoría no sabe ni lo que hicieron. Lo hicieron fuera de sí mismo, de pensar que no sabía lo que le iba a perjudicar a ellos, a su familia y al país. Yo no estoy inconforme ni nada, solo que yo, mi esposo, él había ido con un propósito, lo que pasa es que, bueno, es joven, por el factor embudo fue que él tiró esas piedras y él, en realidad nosotros, a ver, como tal, porque somos pareja, no tenemos nada en contra de eso, porque somos jóvenes y nosotros estudiamos aquí, tenemos una niña chiquita de 8 meses, nació en un hospital aquí, no tenemos nada en contra de eso, lo que es el embudo y las cosas, pero... Él no tiene nada en contra de eso, de que, nada de eso. Lo están defendiendo bien, los abogados están haciendo el mejor trabajo porque lo están defendiendo bien. Y bueno, yo tengo fe en que ellos lo puedan ayudar. En el caso de mi hijo, ya está ahí casi casi al graduarse de tercer año de la carrera de mantenimiento y reparación de medios de transporte, que es mi único interés. Y le pido a este tribunal que, no de mi hijo solo, de todos los jóvenes, que se tome en cuenta que lo que hubo fue un embudo. Ellos vieron esto por primera vez en su vida. No hay que intentar nada contra la revolución, no hay que tirar piedras, no hay que agredir a la población ni a los policías, pero ellos lo hicieron como un problema, como que de embudo. Entonces, si la juventud la ayudamos a que se fuerce, a que se supere, yo creo que podemos lograr ciertas y determinadas cosas. Y del juicio como tal, No, ¿verdad? el juicio yo lo he visto muy bien. De todas las partes, la defensa de los abogados muy buena, la fiscal habló como tenía que hablar, la presidenta de la sala es objetiva, humana, no tengo más nada que decir, porque yo he visto el juicio oral muy bueno. ¿No se sienten desamparados No, ustedes? no, no, para nada, para nada, para nada. Confiamos en los abogados, confiamos en la justicia y confiamos en la revolución. Ando que te